Nos llegamos a Tazuteba, está Silvina, porque todo el mundo se equivoca. Venimos a hablar de paritarias. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien. La verdad que, bueno, queríamos comentar que ayer el gobierno provincial nos convocó a una nueva mesa técnica salarial, o sea, la paritaria. Porque, bueno, nosotros habíamos firmado un acuerdo con actualización. Este mes, o sea, con los haberes de noviembre, cobramos el último tramo, que era del 5,9. Los jubilados lo cobraron 29 y 30 de noviembre, cuando ellos cobraron el salario, y los activos lo cobramos ahora en diciembre, el 7. Pero ya estaba pautado en el acuerdo que si la inflación anual era mayor al porcentaje de aumento nuestro, debíamos tener otra mesa técnica salarial, porque no puede quedar el salario nuestro por debajo de la inflación. Así que ayer, bueno, fuimos sin pedir la mesa técnica salarial, la verdad que fuimos convocados por el gobierno y ahí se planteó que el aumento nuestro fue un 45,5 en el acumulado en el año y... ¿Eso fueron las paritarias que se habían cerrado anteriormente? Exactamente, que se cerraron en marzo, pero teníamos esa cláusula de actualización que hace 2 meses volvimos a tener reunión. Y el último aumento era el 5,9, sumaban un 45,5 anual, pero la inflación sabemos que fue más. Entonces ahora lo que se ofertó es un 8,5 para llegar así al 54% de aumento. O sea que con los haberes de diciembre, para cobrar los jubilados a fines de diciembre y nosotros los primeros días de enero, estaríamos cobrando un 8,5 más de aumento para poder estar por encima de lo que es la inflación, para que el salario nuestro no se nos devalúe. Un poco de tranquilidad al bolsillo. Exactamente, porque sabemos que, bueno, muchos me preguntaban cómo era esto, sabemos que la situación, lamentablemente, con la inflación que hay, la situación económica no es buena, pero bueno, tenemos la suerte de que somos escuchados, de que tenemos el acuerdo paritario tan importante que es lograr la paritaria y que sean respetados todos los pasos y las pautas que en la paritaria estaba firmada. Así que bueno, tuvimos reuniones de delegados y nosotros desde SUTEBA el sábado tenemos el plenario de secretarios generales, la FEP tiene su congreso y si todo sale aprobado, este aumento ya se cobraría. Ese es otro tema que... Al 13 ahora cierra el sistema, entonces si esto se aprueba y se carga ahora, ya podemos cobrarlo en el próximo mes. A partir de enero. Exactamente. Contame un poquito cómo fue el año para la educación. Bueno, el año para la educación en cuanto a lo que hablamos del trabajo educativo fue, bueno, remontar un poco, se volvió a la presencialidad, siempre con los protocolos, así que, bueno, tratando... de llevar adelante todo lo que lamentablemente trajo la pandemia, porque sabemos que con la virtualidad se hizo todo lo que se pudo, pero no era lo mejor y que la presencialidad y el docente no lo reemplaza nada. Así que bueno, este año la verdad que felicitar a todos los docentes porque le han puesto cuerpo y alma y también a los alumnos y a las familias y a todos que han tratado de llevar adelante y de poder sacar a flote todo lo que nos venía faltando en el sistema educativo por la pandemia y por la virtualidad que, como vuelvo a decir, ahí fue también un poco donde se vio la importancia del trabajo docente y del alumno en el aula. Pero, por ejemplo, no estábamos acostumbrados a esto de la virtualidad, pero también hay que pensar que en un futuro esto va a ser así. Bueno, hay cosas, sí, por ejemplo, que han llegado de la virtualidad muy buenas para quedarse y que está bueno el trabajo con la virtualidad, pero siempre que sea junto con algo más con la presencialidad. Se puede trabajar, como esto que hemos descubierto muchos, como el Meet, el Zoom y todas estas... cosas que los alumnos pueden trabajar ahora desde lo virtual, pero siempre después con el encuentro con el docente en el aula. Y por ejemplo, el docente en el aula y que todos los alumnos tengan la computadora, también podría ser. Exactamente, sí, eso también, eso es algo que también el gobierno lo había anunciado, que estamos esperando, que era la entrega de computadoras para que todos puedan llegar, puedan tener. Gracias y bueno, termina el año con una sonrisita.
Y sí, 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 la verdad que sí, porque bueno, ya digo, la situación que estamos viviendo es un alivio saber que bueno, que no nos va a devaluar el salario nuestro, no, la inflación no nos va a llevar puestos al menos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.